El diablo tiene que respetarla, así, alaba, así porque no hay cosa más peligrosa que una mujer desacatada en Dios, que una mujer que le cree a Dios, le dice al diablo, te encontraste con tu loca, te encontraste con tu loca y este pleito lo eché en el terreno que tú quieras, me harté de estar encorvada porque mis ojos tienen que ver lo que Dios ha dicho de mi casa, así es. Ojos tienen que ver lo que Dios ha dicho de mi familia, para la gloria. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Dios bendiga, qué bueno que estás ahí con nosotros aquí en tu canal Excelencia Cristiana Televisión con tu segmento Mujer Posicionada. Aleluya. Hoy tenemos una invitada muy especial, una amiga, profeta, evangelista, nuestra hermana Ana. Dios te bendiga. Valdés. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes y a todos los que se conectan, ¿verdad que sí? Estamos gozosos de compartir con cada uno de ustedes. Amén, aleluya. Gloria al Señor y como siempre está conmigo mi hermana evangelista, amiga Cristal Becho. Amén, amén. Dios te bendiga grandemente a toda esa audiencia que nos ve, que nos escucha. Damos gracias al Señor por tu vida, por tu casa y por tu familia. Sabemos que Dios va a hablar hoy. Dios ha traído una persona, mira, que te va a dejar con la boca abierta. Así que prepárate, que Dios te va a hablar. Gloria a Jesús. Yo sé que ya la gente está a la expectativa de lo que Dios hará hoy. Así es. Aleluya. Aquí en esta cabina hay una unción terrible, así extraordinaria. Así que mi hermana, el escenario es todo suyo. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. No vamos a perder mucho tiempo. Vamos a entrarle a esto así como la comida caliente, ¿verdad que sí? Fuego, fuego. Libro de San Lucas, capítulo 13, versículo 10. Queremos compartir este pasaje bíblico, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas y toda esa bella audiencia, ¿verdad? Que nos sintonice y están atentos a una palabra en esta hora. Amén. Gloria a Dios. Así leemos. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar y en esto pues venid y sé sanado y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años no se le había de desatar. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria. Este pasaje bíblico, mis amados, aquí en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 10, tiene una enseñanza tremenda, una historia tremenda, donde dice que esta mujer, en la condición que ella estaba, esta mujer dice que iba día tras día, mis amadas, a la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Y lo que nos llama la atención es que el problema que ella estaba presentando, mis amadas, era dentro de la iglesia. Wow. Así es. Pero cuando estudiamos el contexto, los extrabíblicos, dice que esta mujer se encorvó camino a la iglesia. Wow. Pero ¿cómo tú te encuentras? ¿Cómo tú analizas esto? ¿Cómo dices? ¿Pero cómo va a ser que camino a la iglesia esta mujer entró en este problema? Gloria. Bendito a Dios sea el nombre del Señor. Aleluya. Recuerda que Jesús, la Biblia dice que era una mujer. Eso quiere decir que ella no nació encorvada. Ella no nació atada. Bendito wow sea el nombre de Dios. Yes. Fue, alaba la gloria. Fue en el trayecto camino a la iglesia. Porque ¿qué le pasó a esta mujer en esta condición? ¿Cómo ella vino a caer en esta condición fácil? Gloria a Dios. Si tú estudias lo extrabíblico y analiza este contexto, adora, esta mujer comenzó a heredar una herencia maldita de wow su familia. Muy fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Ella fue la que heredó, ella fue la que absolvió, ¿verdad? El pacto maldito que su familia había hecho, ella le tocó heredar. Gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿cómo va a ser, hermana? Esta mujer dentro de la iglesia en esta condición, sí, esto es fácil.
porque estos tiempos no han cambiado. Tan solo no fue en aquel tiempo. También en estos tiempos tenemos gente encorvada en esta condición dentro de la iglesia. Y le pusimos como tema este mensaje. No es tiempo de predicarte, sino de desatarte. Wow, ¿por qué le ponemos este tema, este mensaje, mis amadas? Porque esta mujer, yendo día tras día a la iglesia, escuchó mensajes, escuchó administración, escuchó profecía, pero hasta que Jesús no la miró, bendito sea el nombre del Señor, hasta que Jesús no la señaló y dijo, ven acá, alaba, lucha, ven acá, mi alma te adora, bendito sea Dios, porque los que estaban ahí, los que predicaban día tras día, no veían la condición de esta mujer, alaba la gloria, y así tenemos gente en estos tiempos dentro de la iglesia, que pasan predicadores, pasan profetas, pero no miran la condición espiritual de la persona, no lo toman en cuenta, bendito sea el nombre del Señor. Y esta mujer no necesitaba un mensaje, ella no necesitaba una predicación, ella no necesitaba una administración, ella no necesitaba una palabra más, ella lo que necesitaba era alguien que la desatara, que la desatara, mi alma te adora, y eso es lo que se busca en estos tiempos, un loco que se atreva a desatar, que tu un loco que se atreva a romper, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estamos cansados de palabras. Así es. Aleluya. Estamos cansados ya de profecías. Estamos cansados ya de tantas administraciones vanas que no tienen ningún resultado. Bendito sea el nombre del Señor. Se necesita un hombre, una mujer con la visión, con una visión de rompimiento, con una visión de levantamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien que vea más allá, alguien que se atreva a ver la necesidad. Porque tenemos gente yendri encolvada y cristal dentro de la iglesia. Gente que no se puede levantar, pero que están enchumbados de aceite, que ya lo embarraron de aceite. Ay, Dios mío. Gente que le han puesto la mano encima. Gente que le han declarado una palabra. Pero se van para su casa en la misma condición. Mi alma te adora. Vuelven al otro día a la iglesia depresivo. Vuelven encolvados. Y le hace falta alguien que lo desate. Mi alma adora. Lo que pasa es que hasta que ellos no tengan un encuentro con el Padre, seguirán siendo atados. Gloria a Dios. Gente que predican y encorvado. Gloria a Dios. Gente que cantan y encorvado. Gloria a Dios. Gente líder y encorvado. Leva santa. Gente de camino a la iglesia como esta mujer, pero encorvado. Aleluya. Día tras día en el culto, pero encorvado. Aleluya. Hasta que tú no tengas un encuentro con el Maestro. Hasta que el Maestro no se te revele. Aleluya, tú seguirás encorvado. El problema es que hay mucha gente predicando no encorvado, cristal. Ana, mucha gente ministrando encorvado. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que va a dar un encorvado? Encorvadura. Encorvadura. Lo que pasa es que el encorvado nunca mira para arriba. No, no, todo el tiempo mira para abajo. Así es. Aleluya. Y todos los planes de ellos son de la tierra, no del cielo. No del cielo. Por eso, es que el encorvado no habla de gloria. El encorvado no habla de gloria, no habla de liberación. Así es. Porque mirando para abajo que está toda la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a mí lo que me gusta, amada, aleluya, que Jesús tomó a esta mujer en cuenta. Porque hay gente que no entiende que no necesita una predicación, mano, y que tú toques la puerta de fulana que Dios la usa ministrando. Tú lo que necesitas es encontrarte con el Maestro. Adora la gloria, porque hay gente que entiende que dependen de una profecía, no de una relación con Dios. Eso es así. Aleluya. Eso es así. Lo que me gusta de esta mujer, Ana, es que esta mujer iba al lugar correcto. Exacto. Claro. Ella aún tanto encorvada y tal vez ministrando encorvada, pero iba al lugar correcto. Así es. Y Dios tuvo misericordia. Era 18 años 18 que tenía. Aleluya. Pero un día ella se fue al altar. Otro pasaje bíblico dice que ella fue al altar en el altar recibió su milagro. Así es el problema de mucha gente que está yendo encorvado a la iglesia, pero no se ha decidido ir al altar. Dios no simplemente quiere que tú pises el templo. Dios quiere que tú te vayas al altar. Aleluya. Y el día que ella se fue al altar, su vida fue cambiada. Aleluya. Hasta que ella no pisó el altar, su vida no fue transformada. Fíjate que Dios la visitó el día que ella tocó el altar. Aleluya. Y hay mucha gente encorvada, pero no se han decidido a ir al altar. Y Dios te está diciendo, tu liberación, aleluya, vendrá cuando estés en el altar. Aleluya. Gente con mucho tiempo predicando y encorvado. Dios te dice, hasta hoy, aleluya, yo te quiero en el altar. Porque en el altar es donde Dios quita tu tumba. Ahí es que Dios quiebra, Yendri. Bendito sea el nombre de Dios. Porque hay gente que quiere que parado en la puerta, que ahí le lleven todo. Tiene que tomar una decisión. Claro, tiene que tomar una decisión.
si ella se queda en su casa, no recibe. No recibe. Mi alma adora a Dios. Pero si ella se queda sentada, no recibe. No recibe. La Biblia no estuviera hablando de ella hoy. Bendito sea el nombre de Dios, pero se atrevió a entrar. Eso es así. Se atrevió a decidirse, porque eso es lo que le falta a mucha gente. Tomar una decisión y pensar que el banco del último banco no es tu lugar, entiéndelo. Ahí no va a suceder nada. Tú tienes que tomar una decisión y estrellarte ahí en el altar de Dios. ¿Sabes algo? Que la gente no va a entender este principio. El problema no es tú ir a un culto, el problema es tú ir al altar. Wow. Sí. Hay gente que está cansado de ir al culto y viene igual. Así es. Y va al culto y viene con la misma tutuma. Y danzan y hablan en lengua. Y cantan un corito y con la misma tutuma. Así es. Pero el día que te decidas ir al altar, se va la tutuma. Wow, Dios mío. Se va la doble vida. Wow. Se ve el pecado. Inmediatamente. Se ve el diablo. Se va la ceguera espiritual. Dios. Porque en el altar es donde tú tienes un encuentro con el Padre. El Padre nunca se le reveló a esta mujer hasta que no pisó el altar. Dios mío. Porque el altar es que te conecta al lugar del propósito. Que te conectas con el cielo. Y yo vengo a hablar con alguien que tiene que preparar su altar, que gloria. Ha tenido su altar arruinado. Así aleluya es. Dios te dice, prepara el altar. Así porque es. Algo me gustó que tú dijiste, Ana, y que tú me dijiste que esta mujer no estaba encorvada toda la vida. No, nació encorvada. Fue camino a la iglesia. Fue camino. Ay, Dios mío. Ay, aleluya. Hay gente que no nació así. Que su principio fue de gloria. Que su principio fue de victoria. Sí. Que su principio fue de unción y poder. Aleluya, pero en el camino se encorvó. Se dañó, aleluya, oh gloria. Si te ha dañado en el camino, pasando, vuelve de nuevo al altar, porque ahí es donde la tutuma se va. Aleluya, mira, esta mujer dice la palabra que ella tenía un espíritu de enfermedad. Un espíritu. Aleluya, porque hay cosas que no son todas las cosas no son provocadas por lo mismo. No, no. Aleluya, la encorvadura de esta mujer era espiritual. Era espiritual. Aleluya, y por lo tanto, como era espiritual, una palabra espiritual era que la iba a desatar. ¿Y quién le esclavizó a ella? ¿Quién le encorvó? El espíritu de enfermedad la subyugó inmediatamente. Gloria a Dios. Y decíamos al principio que cuando tú estudias esto, dice que ella había heredado una maldición de su familia. Y hay gente, hermana Yendri, dentro de la iglesia que le han pasado los años y no han avanzado espiritualmente. Gente que no tienen paz dentro de la iglesia. Gente que viven amargados, gente que viven aburridos dentro de la iglesia. Gente que viven de pesadilla en pesadilla que lo están persiguiendo. Gente que no duermen una noche entera. Gente que no pueden hincarse a orar porque sienten que lo están vigilando. Wow. Bendito sea el nombre del Señor. Gente que se levantan de su cama de madrugada porque sienten que todos los trastes se están cayendo en la casa porque tienen visita. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esta mujer, como decíamos, buscó el lugar correcto. Así es. Se fue al altar de Dios. Ven. Porque yo sé que hay gente que nos están escuchando pasando ay, por esta situación. Es. Mujeres que no pueden orar. Mujeres que no pueden wow. tener una comunión con Dios. Gente que siente que le tumban los trastes de la cocina. Sienten pasos fuera de la casa. Bendito sea el nombre del Dios. Señor. ¿Y tú sabes cuánta gente le han orado? ¿Cuánta gente le han puesto la mano encima? ¿Cuánta gente le han dicho que Dios está contigo? Pero el problema sigue. Porque no es una palabra que necesita. Es que alguien la desate. Wow, bendito sea el nombre de Dios. ¿Dónde es que Dios te va a desatar? En el altar de Dios. Algo tú decías. Y era que tú decías que era generacional. Escucha algo. Hay gente que son atacados por espíritus generacionales. Sí. Aleluya. Que han tenido enfermedad por espíritus generacionales. Por herencia. Por herencia. Aleluya. Pero hay algo que me gusta y es que Dios rompe todo espíritu generacional. Aleluya. Pero cuando tú vas al altar, el espíritu generacional tiene que romperse. Tienes que morir. Aleluya. Si tu mamá murió de cáncer, tú no morirás de cáncer. Tú no tienes que morir de cáncer. Ay. Si tu papá fue brujo, el espíritu de brujería no te va a seguir. Tienes que morir en el nombre de Jesús. Yo no sé si tu papá te entregó cuando chiquito, tu mamá o tu abuela. Ay, pero todo pacto generacional se rompe. Se rompe. Porque cuando tú vas en el altar, aleluya, el diablo tiene que salir corriendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y hay gente que llevan esta herencia a la iglesia, adora mujeres, gente que están dentro de la iglesia yendo con la Biblia todos los días a la iglesia, doctrinado y otra. No, que mi familia, todas las mujeres nos quedamos solteras con un solo muchacho, porque Señor, mi familia son todos así. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Abre los ojos, bendito sea el nombre de Dios, que donde llega el nazareno las cosas cambian. Así por es. Donde pasa el judío las cosas cambian. Y inmediatamente tú te paras en el altar y dices, espérate, mi abuela quedó soltera, mamá quedó soltera, mis cuatro hermanas quedaron solteras, pero hasta aquí llegó. Ay. Esta factura se rompe hoy. Alaba. Esta factura se rompe hoy. Alaba la gloria. Porque tú
tienes que entender que tú comienzas nueva vida en Cristo. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Y tú tienes que declarar la palabra sobre tu vida. Y como usted decía, Yendry, que mi familia mora de casa. Ellos que no conocieron a Dios. Y yo. Aleluya. Aquí la cosa cambia. Aquí las aguas tienen que coger otro color. Se rompe toda la vida. Sea el nombre del Señor. Esto se acabó aquí. Aquí el libro tiene que cambiar de página. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Tú tienes que entender, oh gloria, que si Dios te llamó, las cosas tienen que cambiar en tu familia. Eso es así, aleluya. Y todo pacto generacional tiene que quebrar. Tiene que romperse, porque a través de ti, Dios lo que va a romper el cordón umbilical y el pacto generacional. Así es. Aleluya, a través de ti es donde Dios va a cortar. Yo aleluya. No sé si tu generación, lo que está pasando en tu generación, si tu generación es de brujo, de hechicero, yo lo que sé es que a través de ti Dios viene cortando. Dios viene con una tijera, cortando todo pacto así generacional. Es. Aleluya, Dios lo único que te dice, vete al altar. Vete al altar. Aleluya. Que tu familia, atrévete, aleluya, tu familia, Dios te la entregue en la mano. Vete al altar, que a través de ti Dios va a romper así cosas. Es. Aleluya, Dios va a cambiar la historia. Eso es que me gusta algo que nadie casi lo menciona. Javes. Javes creció, aleluya. Y el nombre de Javes tipificaba angustia, tipificaba dolor. Aleluya, porque lo marcaron cuando nació. Tenía algo generacional. Aleluya, que era marcado. Pero Javes dijo, se paró. Dios mío, aleluya, y dijo, si tú aleluya, si tú me guardares, Dios mío, ay, para que yo no me dañe, en otras palabras, si tú cambiares mi historia, aleluya, yo me criaron con un nombre que marcó mi vida, pero en esta hora, aleluya, tú rompes ese pacto, en esta hora tú rompes esa maldición, y si tú me guardares, aleluya, para que yo no me dañe, si se dañaron tus familiares, si tus hermanos tan dañados, dice el Señor, a ti yo te hago de nuevo. Aleluya. Mira, dice la palabra que esta mujer tenía 18 años. Era mucho. Con esta encorvadura. Claro que era mucho. No sabemos qué edad ella tenía cuando esta encorvadura comenzó. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si ella no se cansa de esa situación, porque todo es hasta que tú te canses. Hasta que tome una decisión. Cuando a ti el problema te moleste y tú digas, mira, ya eso me cansó. Aleluya. Entonces las cosas van a cambiar. Así es. Porque yo estoy segura que ella salió a su casa ese día diciendo, hoy yo me voy diferente. Así es. Hoy yo salgo del altar diferente. Me cansé. Mi alma adora a Dios. Hoy yo no voy buscando una palabra que me digan ni que Dios te abusa. No. Hoy yo voy dispuesta a que el maestro me ponga la mano encima. Oh, gloria. Hoy yo me voy dispuesta a salir libre. Mi alma adora a Dios. Oh, aleluya. Porque yo no sé, aleluya, qué yo hice para merecer eso. Hay mucha gente diciendo esa palabra. Mi alma adora a Dios. ¿Y qué yo hice para yo merecer esto? Alabado sea el nombre. ¿Y qué es lo que yo estoy pagando? Mi alma adora la gloria de Dios. Aleluya. Lo que tú estás pasando es para que la gloria de Dios se manifieste a través de ti. Mi alma adora a Dios. Así que no acuses a Dios de lo que te está pasando. Al contrario, aprovecha tu situación para ver la gloria de Dios manifestada en tu vida. Así es, Cristian. No, esto es una hora peligrosa. Es una hora de bendición. Esto es una hora para loca. Wow. Para gente que le cree a Dios. Esta es una hora para que tú renuncies a esa maldita herencia del diablo, para que tú renuncies, para que haya un cambio, sí, porque es una maldita herencia. Eso es así, ¿no? Todas las velas que se comieron a veces nuestros antepasados, tenemos muchas veces nosotros que pagarla. Bendito sea el nombre del Señor. O la tienen que pagar nuestros hijos. Bendito sea Dios, porque cuando ellos no encuentran en nosotros, nuestros hijos pagan las consecuencias. Pero cuando una mujer le cree a Dios, cuando una mujer está decidida, bendito sea Dios, el diablo tiene que respetarla. Así, alaba. Así porque no hay cosa más peligrosa que una mujer desacatada en Dios. Que una mujer que le cree a Dios le dice al diablo, te encontraste con tu loca. Aleluya. Te encontraste con tu loca y este pleito lo eché en el terreno que tú quieras. Gloria. Me harté de estar encorvada porque mis ojos tienen que ver lo que Dios ha dicho de mi casa. Así es. Así mis ojos tienen que ver lo que Dios ha dicho de mi familia. Para la gloria. Bendito. Aleluya. Pero para la gente que está indecidida. Así es. Gente que tomen hoy una decisión. Así es. Oh, gloria. Gente que no le lagrimen más al diablo. Gloria a Dios. Así es. Que le estén tirando lagrimitas al diablo. Esta prueba. No. Es que tú te decides, que tú te pongas loca. Y que tú renuncies hoy a esta herencia maldita. Ay, gloria a Dios. Porque él le dijo, mira, y esta hija de Abraham, esta mujer tenía una promesa encima. De la descendencia de Abraham. Oh, gloria a Dios. Oye, entonces, oye el problema con quién esté, con una
Abraham, que es descendiente de la gente de Abraham. Entonces, si dice, ¿tú crees que esta hija de Abraham, que el diablo la ha atado, oye, por 18 años? ¿Tú sabes cuánta gente tenemos atada dentro de las iglesias? Ay, ay, ay. Gente entrando y saliendo, gente diezmando, sí. Gente ofrendando, alaba la gloria de Dios, en esta condición, porque hace falta un loco que se levante en la iglesia. Mi sí. alma adora a Dios. Hace falta una loca que se levante en la iglesia. Amén. Y no le dé una palabra, sino que la desate. Wow, así. Bendito sea el nombre. Sabe que yo me identifico mucho con esta mujer, porque como tú decías, ella tenía 18 años. Me identifico con ella porque esta mujer al principio no estaba encorvada. No. Ella se hizo encorvada, que sí. es lo que estamos hablando. Pero me identifico con ella porque lo bueno de ella era que ella iba al templo. Que ella iba. Ella iba a la iglesia. ¿Sí, Nunca dejó de ir. ¿Sí? Y mientras tú te yendo al templo, era una amenaza para el diablo. ¿Sí, Era una amenaza para el mundo porque espiritual. Está de pie, está de pie. Porque todavía está de pie. Está de pie. Aleluya. Y yo recuerdo, aleluya, que nadie confió en mí. Porque mientras tú estés encorvada, nadie va a creer en ti. Aleluya. Nadie confía en esta mujer. Nadie pensó ni siquiera nunca. Que esta mujer se iba a levantar. Así, aleluya. Nadie confió tal vez que tenía un llamado o que Dios se le podía aparecer o se le podía revelar, porque Dios no habla con todo el mundo. Amén. Sin embargo, me identifico con ella porque, aleluya, llegó el de repente de Dios. Porque siempre hay un de repente. Wow. Tú puedes ver a alguien encorvado hoy, pero mañana tú no sabes. Ay, puede ay. Aparecer un de repente. Hay el de repente metérsele. Aleluya. Y cuando de repente se le mete, el que tú no ves hablando en lengua, ya tú lo ves hablando en lengua. La que tú lo veías profetizando, ya tú lo ves profetizando. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En los próximos minutos hay alguien que se va a volver loco al lado tuyo. Oh, gloria a Dios. Y se le va a meter de repente por dentro. Lo que me gusta de ella era que ella iba al templo. Gloria a Dios. Pero un día no solamente decidió ir al templo. Aleluya. Dijo, tengo que entrar en el altar. Wow. Me imagino yo, en el altar hay algo que, aleluya, muy poderoso. Aleluya. Gloria al Señor, porque eso me pasó a mí, Ana. Así es. Yo iba mucho al templo, pero no iba nunca al altar. Gloria, aleluya. Y cuando iba mucho al templo, yo iba a cantar coritos. Aleluya. Yo iba a gozarme con el hermano. Sí. Yo iba a criticar al hermano. Alaba. Wow. Yo iba a criticar hasta con qué ropa iba vestido el hermano. Ay, ay, ay. Yo ay, era una prueba dentro de la iglesia. Dios. Mi pastora tenía que jalarme a capítulo, no una vez, muchas. Oh, gloria, yo era un dolor de cabeza para la iglesia, no para el diablo. Wow. Gloria a Dios. La pastora estaba loca que yo me le fuera. Alguien ay. Está aquí todavía. Wow. Gloria alaba. A Dios. Es un obstáculo. Dios, mi alma te adora. Ay, 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 aleluya. Ay. Pero iba a la iglesia. Sí. Le estará basando la coma soma. Oh. Ahí va la iglesia. Aleluya. Por eso es que Dios dice: no saque la cizaña. Ay, ay, tranquilo. Ay, 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 ay. No sé que sacándome la cizaña, tú wow. también me saques el trigo. Dios, aleluya. Dios. Lo último que pensó mi pastora era que hoy en día yo iba a ser una predicadora. Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Porque nadie pensó nunca aleluya. Que esta mujer un día iba a caminar mirando para arriba. Así yo es. Creo que esta mujer, el día que Dios la tocó, nunca volvió a mirar para abajo. Aleluya. Ay, 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 dijo hasta hoy. Aleluya. Después de ese día miró para arriba. Sí, sí. El día que Dios me tocó, Ana. Ay, papá. Aleluya. Yo tuve un sueño, Dios mío. Aleluya. Tuve una revelación, porque cuando tú vas a la iglesia algo se te pega. Algo se te pega. Aleluya. Algo se te pega. Así es. Gloria a Dios. Yo andaba buscando que mi siervo. Quiero uno baterista o un pianista, alaba. Aleluya. Andaba buscando el cielo. Era con una receta que tú andabas. Iba a toda la iglesia, a todas las invitaciones. Sin embargo, Dios dice, aleluya, lo importante es que estás aquí. Wow, lo importante es que estás aquí. Un día encontré mi príncipe azul, que fue Jesucristo el primero. Jehová se me reveló y me dijo: Yendi Reyes, predica, porque te tengo para evangelista. Te llevaría a naciones. Aleluya, yo no era predicadora. Yo no era, aleluya, no sabía ni dos textos de la Biblia. Gloria a Dios. Pero se me metió un anhelo y nunca volví a mirar para abajo. Ya la gente empezó a mirarme medio raro. Ay, 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 la gente empezó. Mírame medio extraño en la iglesia. ¿Qué hace esta llorando? Ay, 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 el club, el fan club mío, porque siempre hay un fan club carnal. Ay, y hay un fan club espiritual. Y el fan club carnal me dijo: ¿y qué es lo que te pasa? Demasiado fuerte, Dios mío. Y ahora cuando tú llegas, te va al altar a dar grito. ¿Qué le pasa a la encorvada? Semanal. ¿Qué es lo que le pasa a la encorvada? Yo le dije: no sé, que se me metió alguien por dentro. ¡Salí la alma! ¡Ay, yo quiero hablar lengua! ¿Cómo yo hablo en lengua?
historia. La cambia. Levanta la mirada. Levanta la mirada. Contigo el asunto. Contigo el asunto. Bendito sea el nombre. Con tu nombre y tu apellido. Es contigo el asunto. Bendito sea el nombre. Tal vez te ven hoy, aleluya, como una gallina, pero Dios te ve como un águila. Alaba, bendito sea el nombre de Dios. Tal vez te ven hoy en el culto cantando coritos. Lo que no saben es que tú eres la próxima profeta que Dios levanta. La profeta fina, alaba. Oh, gloria a Dios, que va a profetizar a hueso seco. Aleluya. Entendí algo después que miré para arriba y dejé de andar con baba. Ay. Mi alma adora. Que el culto no lo prende el predicador. Así es. Aleluya. Que el culto no lo prende el que está en el altar. ¡Sácala! Aprendí a prender el culto desde el altar. Jehová, úsalo. Jehová, sacúdelo. Jehová, muévete. Que esto que yo tengo se le pegue a ellos. ¡Ay, Dios mío! Aleluya. Cuando tú aprendes a tener un encuentro con Dios, no hay culto muerto para ti. Todos los cultos están prendidos porque tú tienes la conexión con Él. La que llega a prender eres tú. Pero el secreto está, ¿dónde? En el altar. Así es. Y me voy un poquito más para allá. El libro de Ageo. Fuera. Capítulo 1 y capítulo 2. Suéltalo. Dice la palabra que después que el pueblo llegó, que estaban cautivos, comenzó todo el mundo a pintar su casa, a comprar tufa nueva, a comprar nevera, a echarle maíz a la gallina. Alaba la gloria. Y estaba todo el mundo. Pero dice que Dios inquietó al profeta Ageo. Sí. Gloria. Y dice que le predicó 5 mensajes. El primero que le habló fue a Zorobabel, gobernador de la ciudad, y a Josué, sacerdote. Sí. Adora la gloria. Y le dice: es tiempo para vosotros de tener vuestra casa artesonada, organizada, mientras que mi altar está desierto. Alaba. Le dice: ¿quién no te vio a ti en tu gloria postrera? Y ahora es como nada delante de mí. Porque el Señor dijo: ustedes están bregando, cambiando el ropero, cambiando el closet, cambiando la cocina, pintando la casa, pero mi altar, donde yo me manifiesto, está desierto. Me dijo: por tanto, adora la gloria. Por tanto, mi altar está desierto. Trabajan por un jornal y reciben el jornal en saco roto. Ay, ay, ay. Dice el Señor: se abrigan y no se calientan. Ay, ay, ay. Muy comen fuerte. Y no se sienten satisfechos. Ay, ay, adora ay, la gloria. Dice: porque el asunto no es que coman, no es que nada, es que yo le hago falta. Y hasta que mi altar no esté restaurado, no hay vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y dijo: vamos a negociar. Dijo el Señor: ¿ustedes quieren que yo me compase? ¿Ustedes quieren que yo me mueva? ¿Ustedes quieren que mi gloria descienda? Suban al monte. Aleluya. Muy fuerte. Y corten madera. Desata. Y edifiquemos. Vengan, vamos a edificar. Y edificar mi altar. Aleluya. Reedifíquenlo. O sea, que una vez estaba edificado y ahora estaba abandonado. Bendito sea el nombre del Señor. Desata. Y le dijo: y la gloria postrera será mayor que la primera. Bendito sea Dios. Porque hay mucha gente que quiere recibir gloria, pero con madera vieja. Ay. Quiere meterse. Y tú te equivocas. Oh, gloria. Le dijo: suban, porque yo sé que el altar viejo estaba ahí. Y algunos se querían acercar a Cristal como de, no, con esa madera no, llena de polilla y llena de comején, es madera nueva. Wow. Suban al altar y corten madera. Así es, aleluya. Y la gloria va a comenzar a caer. Por eso decíamos al principio que tienes que decidirte. Bendito sea el nombre del Señor, a pasar al altar. Tienes que tomar una decisión a pasar al altar. No importa quién esté ahí en el altar, tú tienes que pasar al altar. Porque en el altar es que está la revelación de Dios. Mi alma adora a Dios, aleluya. Ella dice la Biblia: la gloria de esta casa. Uh-huh. Está especificando. Así es. Oh, gloria a Dios. En otras palabras, de esta casa ahora. Después que edificaron, como decía la profeta, entonces dijeron: la gloria de esta casa. Sí. Sí, aleluya. Será mayor que la primera. Será mayor. Yo no sé de la otra, pero de la, pero mía. De la mía. Así es. No, porque él está diciendo al pueblo: no me hablen a mí de lo que pasó en el pasado. No, de lo que pasó, no, de que como yo te usaba y como yo te me rebelé. No me hablen de eso, que ahora hay un aceite fresco. Así es. Hay un aceite nuevo, pero hay que subir al monte. Así bendito es. Sea el nombre del Señor. Aleluya. Y esta mujer, la cual hemos tomado en esta preciosa mañana del Señor, esta mujer, como decían mis hermanas, tomó una decisión de pasar al altar, porque ella entendió que parada en la puerta ya no iba a resolver, que sentada en el último banco de atrás ya no iba a tener una solución. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero ella tuvo que tomar una decisión de ir al altar y su vida fue cambiada. Hoy la Biblia habla de ella. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia habla de esta mujer porque recibió una transformación y su familia fue bendecida. Así es. ¿Tú sabes algo que quiero decir antes de que pase a la profeta? No, desata. Algo que me gusta de ella.
Y es que la gente decía, ¿por qué lo hizo el día de reposo? Sí. ¿Por qué hay 6 días de la semana? Eso fue lo que le dio la mano. No, ellos se regaron. Hay 6 días de la semana y tú vienes y coges el día de reposo. Porque Dios escoge el día, aleluya, preciso para exhibirte. Eso es así, alabado sea Cristo. Porque aleluya. Dios escoge el día que el hombre menos piensa que Dios va a escoger, es el día que Dios escoge para exhibirte. Así para es. Para exhibir tu milagro y aleluya, exhibir tu victoria. Aleluya, aleluya. Tú sabes algo, que en el día de reposo se reunían todos. Y todo el mundo conocía a esta mujer. Estaba lleno el templo. Estaba lleno el templo. Y todo el mundo la conocía a ella. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios tiene un día para exhibirte. Así es. Mi alma adora a Dios. Y cuando Dios lo hace, lo hace en grande. Eso es así. Y lo que me gusta de Dios es que cuando Dios te exhibe, todo el mundo tiene que verlo. Wow. Porque lo que Dios hizo con David fue que cogió un día. David tenía mucho tiempo en el monte, nadie lo conocía, pero cogió un día. Así es. Para exhibirlo. Sí. El día que Dios escogió para exhibir a David, dice la Biblia que... Ya él tenía mucho tiempo ungido ya. Sí. Antes de ser exhibido. Pero claro, qué claro. Bueno que tú haces esa aclaración. 40 pero... años tenía David de ser ungido, señores. Y Dios cogió un día. Así Dios es. Porque un día. Así es. En un día Dios te promociona. Así por eso es. Te aconsejo, nunca busque la fama. Así es. Deja que la fama te siga. Amén. Aleluya. No, gloria porque a Dios. Dios tiene un día para exhibir lo que depositó en tu espíritu. Eso es así. Desátate. Bendito sea el nombre de Dios. Dios tiene un día, cristal, para exhibir lo que depositó así en tu espíritu. Es. Así es. Y cuando Dios lo exhibe, lo hace en grande. Así por es. Eso es que dice la Biblia, y es algo tan, tan lindo que dice la Biblia, que cuando fuere tiempo, él nos exaltará. Así es. En otra palabra, Dios no va a exhibir, hermana. Cuando fuere tiempo. A su tiempo, aleluya. Dale, amén. Profeta. Amén, gloria al Señor. A mí me gustó mucho, antes de que tú introdujeras ese pedacito ahí, mi alma adora a Dios. Y es que dice que esta mujer había intentado enderezarse, pero no lo había logrado. Wow, Dios mío. Ella había intentado muchas veces tratar de enderezarse, tratar de quitar la encorvadura que ella tenía, tratar de zafarse de ese espíritu de enfermedad que la atormentaba y no lo había logrado. Así mi alma es. Adora a Dios. Porque a veces nosotros creemos que con nuestras estrategias, con tu fuerza, es que tú vas a lograrlo. Y déjame decirte que hace falta que venga el Nazareno. Aleluya. Y entre a tu casa, mi alma adora a Dios. Y desate la palabra y te desate a ti. Así wow, sí. Es muy fuerte, es muy fuerte. No, es que ella no necesitaba un mensaje. Talera. No, ella había escuchado demasiado mensaje. Sí. Y yo no sé cuántos galones de aceite ya le habían tirado encima. Y ella se iba encorvada para su casa. ¿Cuántos profetas habían ido a la iglesia? ¿Cuántos profetas habían ido? Enderezate, mujer. ¿Y cuántos mensajes? No. Lo que pasa es que eso no es una decisión del profeta. No, eso es una decisión tuya. Sí, así es. Hay cosas que le tocan al profeta, pero hay cosas que te tocan a ti. Así es. Es que hasta que ella no se decidió ahí en el altar, Jesús no se le apareció. No. Estos son 50 y 50, como dicen los americanos. El día que ella decidió ir al altar, ese día vino la visita. Así es. Del padre. El padre te va a visitar cuando tú te decidas ir al altar. Aleluya. Ándale, esta reba santa. Ella intentaba pararse, como decía Cristal, y no podía. Pero un día entendió, tengo que decidir ir al altar. Así es. Si quiero ser cambiada, tengo que ir al altar. Aleluya. Oba senda rabakaya. Y yo quiero, gloria a Dios. Ay, este mensaje está poderoso. Dios, aquí sí, nos veremos. Es. Y aquí hay una unción, que una no candela. Una candela terrible. Una chequina terrible. Gloria a Dios. Pero yo quiero que la amada ore, así gloria es. Al Señor, por esas personas así que están es. Atadas, que necesitan que esa tutumba se quite de se ella. Quite. Qué bueno es contigo, Dios se ha cogido contigo en esta hora, bendito sea el nombre de Dios, es contigo, no mire para otro lado, es contigo que estamos hablando, es contigo, a ti es que te llame el Nazareno, bendito sea el nombre de Jesús, y vamos a orar en esta hora para que Dios te fortalezca, para que toda encorvadura se vaya de tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret, porque declaramos que tú vas a abandonar el banco de atrás y te va a encontrar con el altar de Dios, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gloria en esta hora, Dios mío, clamamos por aleluya. Todas esas mujeres, Dios mío, que están escuchando esta hora en esta palabra. Sí, con todas esas mujeres que usted hoy la ha tomado en cuenta, Dios. Aleluya. Con todas esas mujeres que usted le ha dicho hoy, hasta hoy
llegó tu atadura en el nombre de Jesús de Nazaret. Gente que tienen encorvadura de ministerio, encorvadura de liberación, gente que no han recibido, gloria a Dios, porque te hemos dicho a través de la palabra que tú no necesitas un mensaje más. Usted lo que necesita es ser desatada en el nombre de Jesús de Nazaret. Y enviamos la palabra donde quiera que tú estés. No importa si está en el trabajo, en la cocina, en la donde quiera que tú estés, enviamos esta palabra de liberación a tu vida, de rompimiento, creyendo que hoy se rompen las cadenas, creyendo que hoy te enderecen en el nombre de Jesús de Nazaret, creyendo que toda pesadilla se va de tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Depositamos esta palabra sobre tu vida en el nombre de Jesús y sobre tu familia en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Santo. Lamentablemente hemos llegado al final de esta tu transmisión, Excelencia Cristiana Televisión, con tu segmento Mujer Posicionada. Esta mujer está loca, loca, loca. Aleluya. Y yo sé que vamos a tener gritar la parte 2. Amén, amén. Alaba. Vamos a tener la parte 2 muy pronto. Oh, gloria a Dios. La vamos a tener así otra vez con nosotros aquí. Así que ya usted sabe, no te olvides suscribirte, dale a la campanita para que te llegue en todas nuestras notificaciones. Así que estuvo contigo tu hermana y amiga Yendy Reyes y tu hermana Cristal Bello y tu hermana y amiga Ana Lidia Valdés. Shalom. Amén. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma.